Sean bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de ahora, amigos, nos hemos venido acá para Iztaccíhuatl. Aquí estamos aquí en unas calles principales, casi llegando a la iglesia. Pero esta calle quizás nunca se la habíamos mostrado por acá, ¿verdad? Por el canal de nosotros. Estos rumbos. Estos rumbos de acá. Los calles así. Y pues si él se quiere dejar grabar, lo vamos a enfocar allí y lo vamos a dar a conocer a ustedes también ahí, para que lo conozcan bien, pues. Ojalá quiera, la verdad, porque si me sigue bien. Nos dijo que viniéramos, sería bueno. Ajá, sí, sería bueno. Porque hay algunos que sí, vaya, que hemos conocido algunos que no se dejan grabar, y hay otros que sí les gusta, pero así va. Por ejemplo, gente que le da pena. Última, ¿cómo se llamaba? A él le gustaba, porque él dijo que le gustaba salir. ¿Se fue a ir al Salvador, Juan? Ah, no, él se andaba a José. Él dijo sí, que a él le gustaba. Sí, ajá, la llevamos hasta la casa. Pero esa vez no llevamos cuando fuimos allá. No, es que había mucho, demasiado. Un copyright. Había mucho, bajamos música. No nos dejaron grabar, no nos dejó grabar la música. Más que todos fuimos a relajarnos. Ay, sí, yo dormida con casi con la gran brisa. Y miren que hemos amanecido con un clima bien raro ahora. Ay, rico. Hace calor, pero está así como oscuro. Porque lo que pasa es que ayer llovió, bueno, en la casa llovió toda la noche, a saber, y amaneció heladito, pero aquí gran calor. Ajá, el vapor va que se siente así. No, hombre, si es que anoche que yo iba de la U, estaba lloviendo aquí en Izan, con esta parte de aquí. Pero recio, recio, ¿no te pasa a vos también? Sí, así yo sí, para que a la casa, sí, estaba. Ajá. Ay, desde que salí. Ajá, vaya, ya sin desviarnos ya del tema, sin tanto bla, bla, bla. Pues ya vamos a ir a preguntarle ya cuando él venga. Estamos haciendo la gran apertura aquí del negocio. Como pueden mirar, el nombre de la tienda, RevStore, REV, que quiere decir revelación, tienda de revelación. Entonces, aquí contamos con la marca 100% originales, como los Reebok, los Nike, los Puma, los Adidas, los Vans y Jordan, ¿verdad? Todo es nuevo 100%, ¿verdad? Sí. Originales. Y para más, digamos, un poquito más de información, pues está la tienda aquí en Izalco. Esta es la novena calle Oriente. Si usted viene de acá de la iglesia de arriba, del parque de arriba, estamos a una cuadra. Si viene de Tecozol, la calle Tecozol es una cuadra igual antes de llegar a la iglesia de acá arriba. Y pues gracias, chicas, por invitarme, como comentaban ellas. Mi canal pues se llama Youtubero Salvatex. Así que gracias. Sí, no de nada, para nosotros es un gusto dar a conocer, y ahí estábamos observando ahí a los zapatos nosotras. Sí, a nosotros ya nos llamaron la atención. Ajá, hay varios estilos muy bonitos, y igual él nos estaba comentando de que, digamos, si uno tiene un diseño ahí que le gusta y todo, va. Porque a veces uno en línea le aparecen muchas cosas y estilos que aquí no hay, sino que hay en otros lugares, en otros países. Entonces, se pueden comunicar ahí con ustedes, ¿verdad? Sí. Aquí le mandan estilos.
marcas que quería informarles, ¿verdad? Las personas que van a estar mirando este video, y Salto, Sonsonate o todos sus alrededores, también pueden encontrarlos en el Facebook, con el nombre de la tienda, igual Red Store, van a mirar que aparece el rótulo con las letras verdes, así lo van a encontrar en Facebook. Tiene que ser, donde dice Red Store, tiene que ser letras verdes, y tiene un tenis rojo, hay un zapato de estos, pero en botín. Okay. Esa es la página, en Facebook. Y una duda que yo tengo es que, digamos, si escriben a la página y es de otro departamento, se hacen envíos. Sí. Todavía no cuentan. Hacemos envíos a todo lo que es el país. El país. Sí. Qué bonito, miren, eso es bonito. Así porque yo, por ejemplo, a veces ya he pedido cosas así de San Salvador y se las entregan a uno aquí en Sonsonate y así. En este caso, buena pregunta, en este caso lo que yo hago es, pido un, cuando no tengo aquí disponible, digamos, el tenis que andan buscando comprar, pido un anticipo de $20, y en 5 días los tenis están llegando aquí al país, entonces entregan el resto del dinero. Pues, sí, digamos, eso es como para asegurar, tiene que tener, para asegurar algo, porque si tal y solo piden, no hay nada seguro, pues, por decirlo. Entonces está bien eso, como lo maneja. Otra de las cosas, chicas, bueno, aquí todo es 100% originales, no hay réplicas, no hay chafa, no hay pirateados, todo es 100% originales. Porque y todo viene en caja. Aquí en El Salvador hay bastantes tiendas, para que a uno le dicen ser originales, pero de verdad se parecen mucho, digamos, sí se parecen, pero no son originales. Sí. Y se lo venden a un precio, a uno como que fueran originales, pero no. Aquí le vamos a dejar una imagen de la página de él para que no se busquen y lleguen así, sino que vamos a dejar la imagen de la página para que vean cuál es y qué color es y directo. Ajá, aquí se la vamos a dejar. Vale, vamos a pasar a la tienda y para mostrarles un poco. Así que acompañen, mamá. Miren, aquí hay muchos estilos de diferentes marcas. Por ejemplo, miren, es un puma, que chulo que es. Bien. Igual, miren, para los que les gustan más los estilos más altos y más chiquitos, son esas doradas, que están estopadas. Son más altos, más altos. Son más altos, ¿ves? Para que las hagan ver más altas a ustedes. $65, miren. $60, ¿verdad? Y está bien bonito, miren, eso es lo bonito. Y están estas, las zapatillas, a 60. Son Adidas. Ay, mira, esas también, mira que hay otra. Miren, a mí esas me gustan. Son Puma, ¿ves? Sí, están chulas, ¿ves? Son Puma. También queremos comentar acá que no solo va a vender zapatos, sino que también va a traer bolsones. Aquí tiene unos ya de estos, un estilo como para ir al gimnasio. ¿Verdad? Sí. Póngase. Esto no me gusta, está bien bonito. Modelo el año. No, solo por encima. Esto es el sofá, amigos. Ahí es el sofá, de aquí. Ya le dan aquí. Miren, va a quedar así. El color está muy lindo, este. Fíjate. Y está aquel también, que es Puma. ¿Y este? También. No, este es Adidas. Ve, también nos están comentando que ahí tiene ropa deportiva, solo que ahorita como. Está inaugurando la mano de
falta todavía eso, que ubique toda la ropa y así, y también dice de que va a traer, van a haber joyas acá también en este lugar. Así que ustedes tienen que venir acá a visitar. Cajecitos para niños, miren, y originales también, ¿ves? Sí, bonito. Y este no tiene el precio, o este precio no, no es este, ¿verdad? Mira de la N. Ay, ese qué bonito, ay, el color. Es para niños. Y estos son los New Balance. Ay. Qué bonita. Esta va a ser más grandecita. Sí. Estoy contento y pues también a los suscriptores, ¿verdad? Que siempre dan ese apoyo para ellas y para los demás, digamos, youtuberos que hacen su contenido. Todo esto es para ustedes. Gracias. Entonces, no olviden de suscribirse a ambos canales, darle like, compartir y comentar. Así que adiós. Que Dios los bendiga.